los árboles, Chirilo. ¡Wow! Estoy maravillada, Chirilo. No, hombre, Moca, yo también, ya ni las. Aquí hay muchos árboles, Moca. Sí, Chirilo, aquí hay muchos árboles donde usted se puede subir. Oiga, Chirilo, ya estamos, ya estamos. ¿Qué onda, morrillas y morrillas? Yo soy Chirilo, Chirilo, el changuito más guapo de toda la comarca lagunera. ¿Cómo estás, Chirilo? Hola, ¿qué tal, amiguitos? Yo soy tu amiga Moca Cuentacuentos y el día de hoy estamos en este maravilloso lugar donde Chirilo ya se muere por andarse trepando. Es el Parque Fundadores de aquí de Torreón y está lleno de tantos árboles. A mí me encantan tanto los árboles, Chirilo. A mí más, Moca, a mí más, ¿me dejas irme a subir? Sí, Chirilo. Oiga, pero antes de que se suba, déjame, le recuerdo algo. Venimos a contar cuentos. Ah, sí, ¿cuál venimos a contar, Moca? Pues mire, como estamos aquí, me recuerda mucho el cuento del árbol generoso. Sí, ese árbol que tenía a un niño que lo quería mucho. Ándale, sí, Chirilo, ¿sí te acuerdas? Sí, Moca, ¿cómo no? Oye, y yo quiero tener mi árbol favorito, ¿me dejas ir a buscarlo? Sí, Chirilo, lo dejo ir a buscar su árbol favorito. Oye, Chirilo, pero ¿sabe qué? Antes de que se vaya y yo me quede contándole el cuento a los niños, por favor, ayúdeme con el. Ah, sí, con el conjuro de los cuentos, Moca. Sí, con el conjuro de los cuentos, para que los cuentos fluyan y no me vaya yo a equivocar o que vaya a contar otro que no. Ándale, pues, usted primero y luego yo. Chocolate con leche. No, 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 no. Dígale a los niños qué es lo que tienen que hacer. Ah, sí. Oigan, morrillos, yo digo algo y ustedes lo repiten. Sale para que funcione el conjuro de los cuentos de Moca. Ándale, sí. Chirilo dice algo y nosotros lo repetimos. ¿Sale, vale? Ándale, pues. Ahí les va, ¿eh? Una, dos, tres. Chocolate con leche. Chocolate con leche. Pan con cajeta. Pan con cajeta. Café de Moca. Café de Moca. Que sean inolvidables. Que sean inolvidables. Todos los cuentos. Todos los cuentos que salen de su boca. Que salen de mi boca. Bueno, pues ahora sí. Vaya a subirse a los árboles. Se cuida mucho. Escoja cuál va a ser su favorito para que después les diga a los niños cuál fue el que escogió. Y diviértase, ¿sale? Y ahorita regresa cuando yo termine de contar el cuento. ¿Sí? Anda pues. Adiós, Chirilo. Allá, Moca. Cuídate mucho, Chirilo. Tenga mucho cuidado con las ramas. No se le vaya a caer el pelito hermoso que tiene. Bueno, pues yo te voy a contar la historia de un árbol que era muy generoso. Yo creo que todos los árboles son generosos. Había una vez un árbol que quería mucho a un niño. Este niño todas las tardes iba donde estaba él, lo abrazaba del tronco, platicaba con él, jugaba alrededor, se trepaba entre sus ramas y se mecía. A veces le arrancaba un pedacito de rama con la que se creía un gladiador y estaba luchando contra todos los buenos y malos. El niño quería mucho ese árbol y el árbol también lo quería a él. A veces le arrancaba sus frutos y se los comía y agarraba otra y y así todos los días. El niño iba y venía, pero la mayor parte del día se la pasaba jugando en su árbol favorito. Pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses y pasaron los años y el niño seguía y seguía y seguía yendo a ver a su árbol favorito. Un día, el niño no regresó. Pasaron muchos años y el niño no volvía. El árbol estaba un poco triste y a la vez estaba preocupado, pues no sabía qué había pasado con su niño. Una tarde, se paró frente a él un muchacho. Ya era un joven como de unos 19 años. Estaba ahí observándolo fijamente. Ay, no sé, pero alguien me recuerdas. El árbol
volteó y lo vio y le dijo, niño mío, has vuelto, qué gusto, anda, ven, ven, abraza mi tronco, trépalo, cuélgate por mis ramas, arráncame las hojitas para hacerte una corona de rey, una vara para que seas un gladiador, juega, come mis frutos. El joven se quedó, ay no, esas son cosas de niños. Yo ahorita lo que necesito es dinero. Quiero irme a divertir con mis amigos, salir a pasear, ir al río, comprar comida, beber. Quiero dinero. Y el árbol pensó y le dijo, mira, aquí tienes mis frutos. Llévatelos. Con ellos puedes ir al mercado y venderlos y con eso puedes sacar dinero. El joven se quedó sorprendido y dijo, sí. Se puso entre su camisa todos los frutos como pudo y se fue. Llegó al mercado, los vendió, sacó mucho dinero y con ese dinero se divirtió de lo lindo con sus amigos. Ay, pero pasaron los días. Pasaron las semanas, pasaron los meses, pasaron los años y el niño no regresaba. El árbol estaba ahí esperándolo. Una mañana se acercó un hombre. Era un hombre ya maduro, como de unos 30 años. Se acercó, lo observó y dijo, ¿a alguien me recuerdas? El árbol volteó y lo vio y le dijo, niño mío, ven, abraza mi tronco, trépalo, arranca ramitas, juega con ellas, mécete en mis ramas, quédate aquí conmigo, platícame. Y el hombre, un poco gruñón, le dijo, esas son cosas de niños. Yo lo que necesito es material para construir una casa. Me quiero casar y tener hijos y que mis hijos tengan un hogar hermoso. Eso es lo que necesito. Eso que tú me dices, eso es cosa de niños. El árbol, que era muy inteligente, se puso a pensar. Pues, agarra mis ramas, córtalas, llévatelas y con ellas puedes construir tu hogar. El hombre se quedó, buena idea. Así es que arrancó las ramas que pudo, las taló, las agarró, se las llevó y con ellas construyó una hermosa casa. Claro, se casó, tuvo una preciosa niña, la que disfrutaba mucho su hogar, pero del árbol ya no se acordaba. Y el árbol estaba ahí, siempre esperándolo. Y pasaron los días, las semanas, los meses y los años. ¿Y qué crees? Que el hombre no regresaba. Una tarde, ya casi para oscurecer, se acercó un hombre un poco canoso. Estaba ahí cerquita del árbol y dijo, ¡ay, tantos momentos que pasamos juntos! Y mírate, ahora ya casi sin ramas. ¡Necesito que me ayudes! El árbol lo escuchó. Al escucharlo, volteó y lo vio y le dijo, niño mío, ven, abraza mi tronco, cuélgate de mis ramas, come mis... ¡Ay, no, frutos ya no tengo! Ramas... son muy pocas, pero ven y platícame, sé feliz aquí conmigo. Y el hombre lo único que le dijo fue, ¡ay, yo qué voy a andar haciendo eso, árbol! ¡Son cosas de niños! Yo ahorita lo que necesito es encontrar mi camino. Quisiera irme por el río, algún lugar donde yo me sienta bien. Y el árbol, como era muy bueno, le ofreció su tronco. Le dijo, ten, toma mi tronco, hazte con él una canoa y ve a donde tú quieres ir. Y el hombre así lo hizo, taló el árbol,
Con el tronco se hizo una canoa, la puso en el río y se fue. Del árbol ya no quedaba más que un pequeño tronquito. Pasados los años, llegó un hombre muy anciano. Se acercó a él, vio aquel pequeño tronquito que quedaba y dijo: "Árbol, árbol mío, árbol generoso, mira en lo que has terminado. En esta vida me has dado todo. Me has dado alimento, me has dado momentos de felicidad, me has dado algo con que jugar, me diste una balsa con la que pude remar. Y mírate ahora, solo eres un pedazo de tronco". El hombre sintió la vibra de aquel árbol y escuchó que le decía: niño mío, ven, siéntate y descansa". Y así lo hizo el hombre. Se sentó en el pequeño tronquito, cerró sus ojos y ya nunca más volvió a despertar. Y es así como termina el cuento del árbol generoso. ¡Anda, Moca, ya ni la haces! No, hombre, pues cómo no, casi me haces llorar con ese cuento, Moca. Ay, Chirilo, está muy bonito ese cuento, ¿verdad? ¿Te gustó? Sí, ¿sabes por qué? ¿Por qué, Chirilo? Porque yo tengo un árbol favorito, Moca. ¡Ay! ¿Ya encontraste tu árbol favorito? ¿Dónde? ¡Por allá! ¡Ah, por allá! ¿Cuál de todos, Chirilo? ¡Pues uno de esos! A ver, enséñanos cuál. ¿Aquel que está allá? El más grandotototote, más grandototote. ¡Ay, no, Chirilo! Pues hay muchísimos. Mejor dime, ¿cómo te la pasaste entre los árboles? ¡No, hombre! ¡Bien a gusto, Moca! Los árboles a mí me dan mucha energía, Moca. Ya sé, Chirilo. Y aparte de que los árboles son tan bondadosos, nos dan tanta energía, nos dan sombra, nos dan hogar, nos dan comida. ¡No, hombre! Nos dan muchas cosas, Moca. Ay, Chirilo, sí. A mí este cuento me encanta, Chirilo. Sí, pero a mí me hace llorar. ¿Por qué? Porque después de todo lo que le dio al niño, pues se tuvo que sacrificar por él. Pues sí, se tuvo que sacrificar por él. Por eso es tan bonito este cuento. Y es reflexivo, ¿verdad, Chirilo? Sí, Moca. Bueno, pues, Chirilo, ahora sí despídase. Ahora sí dígame. Y colorín colorado, el cuento del árbol generoso se ha terminado. Fin. Gobierno de México.